Lo habíamos convenido, nos estamos reuniendo hoy, 31 de octubre, con el objeto de instalar pues, una mesa en la cual buscaremos pues, la conferencia de diálogo que llegará a la existen en este momento entonces las personas que han solicitado los museos estudiantiles para que pues, estén presentes. Hay dos representantes del Consejo Superior, el Juan Becker, el representante de los ex-rectores, doctora Icarte, el representante de los docentes, y acaba de llegar Esteban, el representante de los estudiantes. Hay un cuarto que es el señor Gabor Gonzú del Campo, del Consejo Académico, entonces está el señor de Educación, de Ingeniería, de Economía, falta profesora de Entendido unos minutos, igualmente el representante por parte de los docentes, el profesor Germán, también están los decanos de las sedes seccionales, por ahora está la doctora Mercedes, que es la decana de la facultad seccional de Coramoso. Representación de Chiquinquirá. Ah, usted es la representación del decano de Cúsenlo, pero no sabe. Representación del decano de la facultad de Chiquinquirá y por supuesto la decana de la facultad de estudios universitarios. De la parte administrativa, la directora académica, la señora vicerectora administrativa, el señor vicerrector de investigaciones, la directora de planeación y nuestra directora jurídica. Así de que creo que estamos todos los que debemos estar. ¿Sí? Bueno, me gustaría conocer de ustedes qué metodología sugieren para el desarrollo de la reunión. La primera de esas sería el levantamiento de la suspensión. Eso es parte de lo que vamos a negociar, parte de lo que vamos a lograr. Pues nosotros comprendemos eso como abrir la puerta para entrar a negociar. Vale. Yo estoy hablando de la metodología. Hablamos primero quiénes, tocamos los quiénes. Ustedes son voceros de los estudiantes, ¿cierto? Me imagino que ustedes no tienen poder de decisión, sino lo que se hable aquí, ustedes lo llevan a la asamblea y buscan la forma de que ya les autoricen. ¿Sí? Aquí también hay voceros del Consejo Superior, que es lo mismo, que son voceros, ellos también se usarán aquí para participar, buscaremos los acuerdos, pero por supuesto las decisiones se tomarán al interior del Consejo Superior. Lo mismo en el Consejo Académico. El Consejo Académico tiene aquí los voceros que se escucharán para preparar, buscaremos unos acuerdos que tendrán por supuesto que ser llevados. En la parte administrativa, lo que yo pueda, lo que podamos nosotros, que esté en nuestras manos, pues por supuesto tomaremos las decisiones respectivas. Sí, perdón, yo quisiera la metodología de ubicar el tema de las reglas del juego. En la oportunidad que tuve de reunión cuando estaba en el Consejo Académico, quedó como una regla del juego que para evitar malos entendidos, los comunicados iban a ser de una manera conjunta. Lo que yo he visto personalmente es que los comunicados son de los estudiantes y no hay comunicados en ese momento donde yo estuve en el Consejo Académico del Consejo Académico. Mal estuviera que uno sacara un comunicado independiente de ustedes. Ustedes salen, hacen sus comunicados y los sacan y eso genera de todas maneras ruido. ¿Sí? Yo creo que si los comunicados salen no se deben ser solamente de los representantes de la asamblea estudiantil, sino también de la, porque ahorita tenemos una mesa donde debe salir un comunicado, porque si no, este lado se siente herido y empieza a sacar sus comunicados y empieza también a haber un tema de lucha de comunicados que no debe ser como el objeto
de un diálogo franco y transparente que se debe dar entre las partes. Es... sí, como se lo manifiesta precisamente, pues esa es una de las propuestas metodológicas, pero antes de hacerla, aclarar, digamos, que los comunicados que se han venido sacando por parte de las disciplinas estudiantiles responden a un momento específico, que es el momento exploratorio, el momento de acercamiento, en el cual aún no se había entablado como tal la mesa de negociación, y por ende pues se han venido sacando los comunicados así, puesto que pues era lo que respondía a su momento. Lo que nosotros proponemos a partir de ahora, que ya la mesa de negociación, pues es precisamente que se saquen esos comunicados oficiales de la mesa de negociación, pues que además consideramos, ¿sí?, que tienen que ser pues no comunicados, sino como resoluciones o actas específicas, y además que dichas pues sean leídas antes y expuestas en el escenario y aprobadas por el escenario antes de ser completadas. Entonces quedamos claros que a partir de hoy los comunicados, publicaciones, lo que aparezca, los sacaremos de forma completa. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué otro aspecto hay que considerar entonces como preámbulo al diálogo? Había otro aspecto que nosotros habíamos tratado, que era la creación de las comisiones de seguimiento y evaluación, el desarrollo al final de cada sesión de unas actas que permitiera, digamos, establecer el compromiso real del cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? A ver si me explico, nos entendemos. Nosotros podemos estar acá negociando, ¿sí?, pero supongamos llegamos a un acuerdo sobre algo, ustedes pueden tener la disposición de quererlo cumplir, pero entonces en algún momento del proceso o después de finalizar la mesa de negociación pasa el tiempo y no se cumple. Entonces lo que nos va a garantizar el acto es determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollarán los cumplimientos de estos acuerdos, para evitar precisamente que estos problemas que estamos tratando de resolver en esta mesa de negociación se manifiesten de manera reiterativa en próximas oportunidades, como otros paros, otros ceses de actividades, peleando nuevamente por lo mismo de unos problemas que se suponía ya habían sido resueltos. Entonces, digamos, eso es como una garantía. ¿Y qué proponen, por ejemplo? Pues, digamos, yo creo que su merced debería, desde la parte de los delegados de la administración universitaria, proponernos si lo van a resolver de manera inmediata a través de actos administrativos como resoluciones, acuerdos superiores, resoluciones académicos. Lo único que podemos nosotros hacer es unas actas de compromiso, por supuesto, pero yo lo que le entiendo es que debería haber alguien que esté pendiente de que se cumplan esos compromisos, ¿sí es así? Una comisión verificadora. Bueno, me imagino que esa comisión debe estar conformada por representantes, voceros de ustedes y por voceros de nosotros. ¿Cuántas personas creen que deben formar parte de esa comisión? Yo creería que con dos personas. Alfonso, yo pienso que ellos han expuesto una serie de puntos en el plan de peticiones que hicieron. Esos puntos, a mi manera de ver, ameritan que haya unas comisiones independientes. Sí. Este diálogo franco y transparente debe sustentarse en la legalidad, en la normatividad y en lo que existe actualmente, para no violar ninguna norma que pueda luego ser demandada, o en el caso específico del ordenador del gasto, tener problemas jurídicos, fiscales, bueno, con todos los que se conocen. Entonces las comisiones, en función del pliego de ellos, y nosotros desde la administración también tenemos un pliego, que ustedes más o menos lo conocen. El pliego nuestro es de la Universidad Libre, la Universidad Abierta y la Universidad Deliberante, con todos sus estamentos, no con solamente los estamentos estudiantiles. Debe coger cada punto de esos y empezar a decir, bueno, por ejemplo,
el tema de elección de rector. No, perdón. Entonces una comisión para eso. No, es decir, por supuesto va a haber una comisión para cada uno de los puntos, unas subcomisiones, digamos. Lo que yo les entiendo aquí a ustedes es que nombremos una comisión que va a estar pendiente de los compromisos a que se lleguen en las comisiones, pues. Entonces alguien va a estar pendiente de eso. Va a estar, que si se dice que se va a reunir la comisión tal el día 15, pues que esté pendiente que el 15 se reunió. Que si de allá salió como solución llevar al consejo académico tal, esta persona o esas personas van a estar pendientes de que eso se dé. ¿Sí es así? Un comité con el BBVA. Comité de seguimiento. Vale. Entonces pensemos en dos personas de parte de ustedes y en dos personas de parte de nosotros. ¿Estaría bien? Incluso, digamos, habíamos acordado que parte de esta comisión de seguimiento de evaluación o comisión verificadora iba a estar parte de la Defensoría. Exacto, y la veeduría, exactamente. Entonces, digamos que. Sí, exactamente. Bueno, entonces, busquemos dos personas, a ver, ¿quiénes serían de parte de ustedes? ¿Cómo es su nombre, perdón? Julián Perrón. ¿Cómo? Ahorita esta es la comisión verificadora, pero vamos a tener que estar en varias comisiones, varias, pues, no en todas, porque si no, no. Esta es la comisión verificadora, pues de seguimiento. Entonces, ¿quién más? ¿Los quiénes son, perdón? Julián Perdomo. Julián Perdomo y. Emanuel Pastos. Emanuel Pastos. Pasos. ¿De qué programa son? Julián es de Economía. Con Derecho. Economía y Derecho. Bueno, después, no, yo no sé si tenemos ya los correos de ellos y todo, pero si no, ahora los dejamos para que. Bueno. Y de parte nuestra, Enrique. Bueno. ¿Listo? Y no sé quién más quisiera formar parte. Esteban. Listo. Entonces son las personas que van a estar al frente de que se cumplan los compromisos que se adquieren. ¿Sí? Y ese es con el acompañamiento de Defensoría. Con el acompañamiento de la Defensoría y la Personería, si se puede. Enrique Vélez. Vicerrector de Investigaciones. Y. Y Esteban Valderrama, que ustedes ya lo conocen. Bueno, punto siguiente. ¿Qué más falta para? Yo tengo una pregunta y es en torno al tema de cómo se va a darle pues el significado al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Qué va a ser el corto plazo? ¿Qué va a ser el mediano? Yo les propongo que ahorita cuando empecemos a mirar las solicitudes que ustedes han hecho, ahí sabremos cuáles son a corto, mediano y largo plazo. Pues, señora. Dentro de la discusión que nosotros tuvimos el día domingo, sí, digamos que había quedado presente que no, digamos, no se dio como la discusión de que primero tenía que ser discutido por el Consejo Académico el asunto de la suspensión. Perdón, nuevamente hablo. Ese es un punto que vamos a tocar aquí. Así. Pero digamos que no había quedado como un punto de la negociación, sino como un mínimo de la negociación. No, por eso, pero eso lo vamos a tocar. Primero vamos a definir las reglas del juego y luego empezamos a tocar los puntos. Entonces estamos diciendo, hay necesidad de una comisión verificadora, ya se nombró. ¿Qué otro aspecto hay que mirar? Señor rector, frente a eso, nosotros consideramos que la naturaleza del pliego debe ser garantizada en bloque. Lo que sí se puede desarrollar por comisiones son los debates. Sí. Correcto. Con esa precisión yo creo que ya se da por entendido que no se va a fraccionar en ningún momento el pliego, sino que se va a debatir unos elementos álgidos claramente, porque todos tienen una naturaleza distinta, pero la esencia de la negociación que vamos a desarrollar con este pliego va a ser complejo, ¿sí? En bloque. Entonces con esa precisión pues queremos también al espacio del académico y del superior para que no se malinterprete que si se logra un punto o se logra parcialmente el pliego, lo que no se sé, al final tendremos que ponernos los que estamos aquí presentes de acuerdo en todo el pliego, pero una forma operativa de llegar a eso no es todos discutir todo,
Claro. Si nos nombramos unas subcomisiones con unas fechas precisas de reunión, etcétera, que se reunirán y nos traerán aquí a esta mesa, vea, la mesa reunida sobre tal tema propone que se haga tal cosa. Por eso sí, se va a la mesa. Entendido que efectivamente la naturaleza de algunos componentes del pliego tienen un debate aislado. Correcto. Pero lo que consideramos es que no es pertinente, ¿sí?, fraccionar orgánicamente el escenario para tocar dichos puntos. Es decir, nosotros en pleno desarrollaremos los espacios de debate, de discusión académica, programática y política alrededor de los puntos en conjunto, ¿sí? La idea es evitar al máximo ese tipo de fraccionamientos. Yo entiendo su necesidad de operativizar la discusión, ¿sí?, pero creo que la esencia de la mesa, los integrantes que la componen, da para dar la discusión en pleno. Ahora, la segunda precisión que me gustaría hacer en medio de esta parte de mi intervención es que nosotros hicimos una claridad y una precisión. Entendemos que hay unos tiempos y hay unas formas de trabajar, y es verdad, por parte de los integrantes aquí presentes. Pero nosotros fuimos bastante incisivos con la participación de terceros que van a nombre de las delegaciones, ¿sí? Entonces nosotros reiteramos el llamado a que quienes van a participar sean los agentes directos, ¿sí? Porque pues puede pasar, digamos, queremos evitar al máximo, primero, una serie de cruce de información por personas que vengan delegadas de las personas que deberían estar formalmente aquí, y dos, para poder distribuir de mejor manera los tiempos y que nos quede de mejor manera para las partes, ¿sí? Entonces, en el entendido de eso, nosotros ratificamos, ¿sí?, la posición de que nosotros no vamos a, digamos, a hacer subcomisiones por temática, sino que se va a desarrollar, digamos, un debate, por ejemplo, sobre financiación de la universidad, lo vamos a hacer colectivamente. No va a haber un grupo especializado, no van a haber equipos de expertos, no, va a ser, digámoslo así, del grueso de toda la mesa. O sea, usted lo que propone es que toquemos todos los puntos los aquí presentes. ¿Es así? Bueno. Bien, yo quisiera hacer un poco, puntualizar un poco alrededor de lo que significa esta mesa de negociación. Creo que es el momento, pues, para sentarnos a concertar. Todos somos conscientes, pues, de la situación, que es bastante apremiante y premura, pues, por afrontar diferentes situaciones en diferentes contextos, y confío, pues, de que esta mesa, como se dice usualmente, llegue a buen puerto. Ya escuchaba de que hay unos momentos de esta negociación, un momento exploratorio que ya creo que avanzó y condujo a esta instalación, un momento de instalación en la cual estamos, y un momento de desarrollo de la negociación. En ese sentido, creo que es bueno manejar los tiempos son cortos. No podemos hablar de mediano plazo, ni largo plazo, sino corto plazo. Casi que diríamos que estamos en medio del corto y mediano plazo. ¿Qué se pretende con esta mesa? A juicio nuestro, pues, aclarar que la Comisión del Consejo Superior actúa como facilitadora, como acompañante. Hay un compromiso, pues, de una responsabilidad grande en ese sentido, y es lograr acuerdos a un medio de los desacuerdos. Por ello, en un pliego de peticiones de 10 puntos, hay que identificar en qué puntos podrían lograrse acuerdos, de alguna forma, de manera expedita, y en qué puntos hay desacuerdos que pueden llevar al logro, pues, de esos acuerdos que todos esperamos. Me llama la atención de que es importante perfilar el protocolo, un protocolo de instalación, y quisiera, pues, referirme a algunos aspectos así rápidamente, que son las condiciones en las cuales se va a dar el proceso de negociación. Por ejemplo, pienso que es clave determinar la calidad de los participantes. Hay una representación de los estudiantes, de la dirección de la universidad, más bien de la administración, y hay una comisión de acompañamiento y otro de garante, que son las entidades de control que ya han sido de alguna manera definidas. También pienso que es importante, en términos del desarrollo de las sesiones que vienen ahora, determinar vocerías, y a su vez también la moderación, porque pienso que sería saludable que se alternaran una vez la administración y otra vez la representación estudiantil, que creo que da, o incluso un elemento, una dosis de equidad en cuanto a los procesos de participación democrática. Pero diríamos moderación,
hoy la hace el rector, mañana la harán ustedes. Pienso que es importante. Nosotros acompañamos que sea así y consideramos pues, de que eso se desarrolle de manera fluida. Hay acuerdos y esos acuerdos deben conducir a compromisos. Esos compromisos deben traducirse en actos administrativos, vale decir, en resoluciones, si eso, así lo permite el desarrollo, el estado del avance de la negociación. Seríamos actas parciales que van a conducir a compromisos, compromisos que conducen a actos administrativos, y por lo tanto esto asegura que lo acordado aquí realmente se va a cumplir. Yo creo que es importante. Aquí estamos creando confianza, para que es importante que las dos partes establezcan un lenguaje común, unas reglas de juego. Algo que es importante, el punto de partida de esta negociación es el pliego de los estudiantes. Creo que es el punto de partida. Creo que habrá oportunidad para no, diríamos, para llenar el camino a un diálogo, como dices tú, Enrique, franco, sincero, transparente, el hecho de que no involucremos elementos distintos a los que ya están contenidos en el pliego de peticiones, porque no se volvería algo interminable. Creo que la intención, el propósito central es lograr acuerdos en medio de desacuerdos. ¿Qué otro elemento encontramos? Que es importante, yo lo decía en el momento, de que para que haya cumplimiento se requieren compromisos de parte y parte. Además que haya un lenguaje que permita que el diálogo se desarrolle en términos respetuosos, argumentados y de alguna forma que se preserve un poco, yo diría, la tolerancia en cuanto a argumentos que no siempre compartimos, pero que hay que respetar y hay que entender en su justa medida. Después de esto, que viene un cronograma de la negociación, en términos pues, de que desarrollarse unos tiempos y unas condiciones que deben ser, creo que, las más adecuadas, que conduzcan quizás a que una vez los compromisos estén andando, se puedan monitorear, se pueden hacer un seguimiento, un rastreo, y que permitan que, diríamos, así lo queremos todos, finalmente haya una satisfacción, lo digo así en términos de la comunidad académica alrededor de realmente lo que estamos aquí, lo que nos congrega, que es la defensa de la universidad pública, en particular la UPTC, y que la UPTC sigue, se fortalezca, y el compromiso de todos, profesores y estudiantes del Consejo Superior, es que así sea. Creo que ese es un mensaje, pues, de que el diálogo debe ser un diálogo sencillo, sencillo, sincero, franco, transparente, que permita que se avance. Y en términos de las subcomisiones, de pronto pienso que podría agilizar, que son subcomisiones muy puntuales, permiten avanzar más rápido, porque aquí creo que la preocupación y el interés de todo es que avancemos y avancemos en favor, pues, de lo que es lo más importante, la comunidad universitaria y la UPTC como institución. Es un poco similar eso. Así es, Alfonso. Yo quiero solamente pues, argumentar del por qué el tema no es disgregar el tema del pliego ni los puntos de discusión. Yo solo doy un ejemplo: 061. El 061, pues en el pliego dice derogar. Entonces, no se trata, lo que se viene acá es a discutir, a generar argumentos de parte y parte. Los 15. Y yo también quiero aclarar eso, no somos, ante todo nosotros somos académicos, somos profesores. He pasado la parte de mi vida y todos los colegas abajo, en la base, que ahora estamos en la administración cumpliendo un papel que todos a veces llevamos a cumplir, hasta el representante profesoral cumplió a veces ese papel administrativo, y ahí sí debemos cuidarnos de la normatividad, de la legalidad, porque están encima de nosotros todos los entes fiscales y de Contraloría, y es lo que uno debe cuidar. Pero somos, ante todo, yo soy ante todo académico y me identifico con la defensa de la universidad pública. Entonces, somos 15 que estamos acá, de que el señor rector nos ha dicho que lo acompañemos en esta mesa. Muchas de los 15 que estamos acá, pues no tienen la argumentación, conocen el 061, conocen el proceso. Mi recomendación es, la vicerrectora académica que ha estado al frente del 061 en los procesos de socialización y algunos otros decanos que estuvieron muy involucrados en el 061 tienen muchos argumentos de sí, no, y ustedes también van a tener argumentos de que afecta una cosa, afecta la otra. De pronto no todos ustedes conocen el 061, puede ser. Nombren los
como dicen ustedes, los duros que manejan todo el tema del 031, que se han documentado en las bases de las fallas, de las falencias, y aquí nombran también a su comisión, y así se avanza más rápido, se entregará un informe mucho más rápido de personas que realmente aportan. Si nosotros aquí, todos, alguien se para a hablar del 061, nunca vamos a terminar. Nunca vamos a terminar porque todo el mundo quiere opinar en la medida que va escuchando. Pero si los que conocen, si se sientan a hablar del 061, más rápidamente argumentan o contraargumentan y llegan a unas conclusiones que vienen y las traen aquí y las presentan. Esa es mi sugerencia para avanzar más rápido. John. No, simplemente en el mismo sentido, solo por ratificar el ejemplo de Enrique, en la presentación que se hizo del presupuesto en el Consejo Académico, yo me di cuenta, percibí y así lo expresé, que algunos consejeros ni siquiera conocen el presupuesto de la universidad, no saben ni siquiera cómo se maneja el presupuesto de la universidad. Entonces, cuando vamos a hablar de temas financieros, es clave que al menos haya un conocimiento del tema para uno poder discutir, porque si no, empezamos a nadar en redondo como un corcho en un remolino y no avanzamos. Yo quiero decir algo con respecto a eso. Pero no voy a hablar fuerte, por favor, para que pueda el micrófono recoger su... Listo, perfecto. Digamos que en aras de que la mesa pudiese ser una mesa consolidada, de que todos pudiésemos hablar el mismo idioma, uno de los puntos que nosotros también traíamos a colación es que antes de cada punto se hiciera... digamos, se nutra la discusión a partir de una exposición, y es justamente en aras de eso, porque pues en efecto, de la parte administrativa hay como algunas personas que obviamente al trabajar en estos aspectos pues tienen unas herramientas. Sin embargo, pues también la idea era precisamente que todos, además que nosotros que somos estudiantes, pudiésemos también reconocer unos elementos que evidentemente por la condición de estudiantes pues no tenemos como una cercanía a esa información, como por ejemplo sí lo tiene pues la parte administrativa. Pero es en aras justamente de que pudiese ser la mesa la que participa y la que da unos debates, que se hicieran esa, esas exposiciones inicialmente. Claro, claro, eso no tiene ningún problema. Sí, sí, es importante que antes de abordar los puntos se haga eso, me parece que es un aporte para el contexto clave. ¿Usted quiere hablar? Y luego Julio. Yo quería decirle al profesor que en eso nosotros siempre hemos estado en consenso, incluso en la Casa Rojas Pinilla se propuso dejar unos espacios para el trabajo de exposición de los temas de estudio y que después sí llegara la decisión sobre los acuerdos, porque no podíamos tomar decisiones desconociendo información. Entonces creo que no vamos ni tan mal en este en ese bueno, sentido. Correcto. Y la otra cosa que le voy a plantear es frente al el tema de lo fiscal, lo disciplinario y demás, que ustedes tienen susto, digamos que frente a eso nosotros también teníamos unas propuestas de condicionamiento para la instalación de la mesa y que hacen parte de la ruta de negociación, y es que no se desarrollara ningún tipo de acción de tipo disciplinario en contra de los estudiantes. Ah, eso está claro. Pero fue compromiso del domingo. Claro. Y el levantamiento de la suspensión del semestre académico tan pronto como se instalara la mesa de negociación, como un paso de confianza, dado que el estudiantado y su merced que ha planteado que esto es de doble vía, de reciprocidad. Nosotros ya hemos dado pasos hacia adelante en el dejar funcionar la universidad con normalidad, aun cuando no haya normalidad académica, y eso ya fue un paso importante y ustedes se han dado cuenta. Entonces nosotros también esperamos que se levante la suspensión del semestre académico con congelamiento de las semanas académicas. Gracias. Buenos días. Pues yo también estaba inicialmente de acuerdo con lo que planteaba el doctor Enrique y el profesor John Julián. Pero sin embargo, cuando decimos colocar una exposición de cada uno de los temas, yo pensaría que esa exposición, desde mi punto de vista, como lo estoy entendiendo, la deberían hacer ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, por ejemplo, volviendo al caso del 061, derogar el 061. Lo ideal es que ustedes nos digan cuáles son las razones que los llevaron a ustedes a proponer esto. Y en esa medida nosotros daremos cuenta de todo lo que nosotros podemos explicar. Y eso me parece que ayudaría muchísimo a avanzar. Agilizar. Claro, me parece que esa puede ser una metodología
y centrándonos en esos puntos que ustedes han identificado, pues nosotros iríamos directamente a atender. En ese sentido, yo creo que hay que precisar la naturaleza de lo que estamos proponiendo nosotros. Lo primero es que dichas comisiones se van a encargar de preparar y ambientar la discusión por temáticas. ¿Por qué lo planteo por temáticas y no por puntos de pliego? Porque hay muchos que tienen relación con ciertos ejes temáticos. Entonces, por ejemplo, hay un bloque, sí, por ejemplo, de la parte financiera, que toca hablar de la condición financiera de la universidad para poner en debate los puntos de pliego. Hay unos elementos de corte académico, por ejemplo, el 061, y otros elementos adicionales que toca ambientarlos, bienestar universitario, sí. Entonces, y de participación democrática y de cogobierno aquí en ese sentido. Entonces, a partir de esos bloques, dichas comisiones se van a encargar de ambientar y a preparar esa discusión. Entonces, si se está hablando de financiación, pues las partes tienen que preparar sobre la condición financiera de la universidad. Uh-huh. ¿En aras de qué? Que en el espacio de discusión, que es lo que nosotros planteamos, que la discusión debe darse en bloque todo el equipo, es ya tocar el punto álgido de pie, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya había un ambiente metodológico para poder desarrollarlo. Ahora bien, toca es desarrollar unos tiempos, unos encargados claramente, uh-huh, y unos niveles de discusión, porque no nos vamos a quedar eternamente discutiendo sobre la financiación de la universidad. Primero, porque el tiempo nos apremia, segundo, el movimiento estudiantil quiere el cumplimiento de dichas exigencias, y también la idea es poder concertar de una manera acertada, pero también con los debates claros, ¿sí? No solamente en las partes en las que nosotros estamos en desacuerdo, sino ambientar la condición para entender cómo se relaciona la universidad con lo que estamos exigiendo y con lo que ustedes quieren mediar. Entonces, con esas tres, digamos así, condiciones, podríamos darle desarrollo metodológico al escenario, si se entiende así. Por ejemplo, de la parte financiera, ustedes tocarían aquí por encima del punto 1 y 2. Usted nos diría, nosotros tenemos cierta concepción sobre estos puntos. Exacto. ¿Listo? Nos los exponen, lo que sea. Producto de eso, podemos dar aquí una discusión. Seguramente no podemos llegar en ese momento a un acuerdo. Habría que definir unas tareas a seguir. Por ejemplo, preparar la información en tal sentido para conocerla en más detalle, por ejemplo. Y se citaría a una nueva reunión donde se avanzaría en ese proceso hasta que las expectativas pues puedan cumplirse. ¿Sí es así? Pero a mí me gustaría a ver si podemos recoger de lo que se va diciendo. Ya podemos concluir que va a haber solamente una mesa de negociación. Sí. Pero como hay puntos que tocan diferentes temáticas, la idea es conformar comités temáticos no encargados de discutir al interior de la comisión el tema, sino de prepararlo para que venga, claro. Se trae la presentación, sí, ya conjunta, claro. Estudiantes, administración, y aquí se genera el debate. O sea, lo que llevamos es a la posición que teníamos inicialmente, tener una sola mesa con varias comisiones, y lo que ahora aclaramos es que esa comisión no es para decidir, sino para preparar. Preparamos y aquí venimos. O sea, que el paso siguiente sería definir cuáles serían las temáticas primero, cuáles serían las comisiones que van a abordar, a preparar esas temáticas, y cuál es el cronograma para analizar. O sea, con eso ya terminaríamos con la metodología. Sí, sí, sí. Buenos días para todos. A mí me preocupa un poquito lo de los tiempos, en qué sentido, en llegar a, porque eso es lo que buscamos, ¿no? La normalidad académica, ¿sí? ¿Por qué los tiempos? Porque así como lo veo, si la cosa se va, digamos, a discutir y entramos todos en juego, pues yo creo que el otro semestre no vamos a tener ni siquiera vacaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué veo yo? Y estoy de acuerdo aquí con el señor decano de educación. Yo, por ejemplo, vería, por decir algo, se me viene a la cabeza, reglamento estudiantil o 061, pues nosotros, o no nosotros, sino digamos de parte de la administración o del consejo académico, ya se tiene una propuesta y ya se ha llevado a cabo un proceso, digamos, de presentación, de discusión, y ya se lleva con su tiempo, ¿sí? A mí me gustaría saber, es de pronto del estamento estudiantil, lo que decía, exigimos, digamos, la derogatoria. Bueno, ya ustedes lo han analizado, o sea, no hay que venir a discutir, a presentarlo y tal, sino yo quisiera saber es qué propuestas tienen ustedes. Pero eso se haría dentro de ante el 061. Entiendo lo del presupuesto, porque si de pronto no tienen ustedes cifras, datos,
y no han analizado, de pronto eso lo entiendo, pero lo que es reglamento estudiantil 061, sí me gustaría conocer las propuestas y con el ánimo de... Mire, perdón un momento, sí, pero entiendo que ustedes ya tienen propuestas. Mire, vamos a hacer un poquito más operativo. Nosotros, perdón un momentico, digamos, si su merced nos propone hacer eso, usted está desconociendo que aquí hay dos concepciones diferentes de mundo. Entonces, nosotros necesitamos llegar a acuerdos. El 061 ustedes lo propusieron y lo aprobaron sin haber socializado, bueno, socializado es la palabra más horrible, dice, sin haberla construido con las escuelas. Y se lo digo así porque yo estuve muy pendiente del proceso de acreditación de la Escuela de Economía, la acreditación de alta calidad. ¿Usted cree que ustedes lo socializaron en el 061? Jamás, jamás. Entonces son dos concepciones del mundo muy diferentes. Y yo le puedo traer mis puntos de vista, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes lo vayan a aprobar. Entonces necesitamos llegar a acuerdos. Y usted debe entender eso. Bueno, mire, perdón un momentico. Vamos un momentico. Aquí hay que definir una metodología. Nosotros no podemos esperar a solucionar todos estos problemas para llegar a clases. Eso sí es perfectamente claro. Nosotros tendremos que ponernos de acuerdo en cuándo llamamos a clases con debates paralelamente. Pero, un momentico, déjeme hablar. O sea, estos son temas, algunos fáciles de solucionar, otros que van a necesitar una discusión grande, algunos apremian, otros no, porque el estatuto estudiantil pues, no tiene que definirse ya, y además eso tendrá que mirarse con... se mirarán los tiempos, pero no podemos esperar hasta que esté el estatuto para llamar a clases, eso es perfectamente claro. Entonces, lo que yo les propongo es, hombre, esto tendrá que seguirse discutiendo con la llamada a clases. Tenemos que buscar la forma cuando llamamos a clases. Eso es importante, que cuando se llame a clases se diga, vea, llegamos a la semana 7, 8, la que nos pongamos de acuerdo. El Consejo Académico tomará esa decisión. Y también el Consejo Académico dirá hasta cuándo va el 50% para entrega de notas. ¿Sí o no? De aquí podrán salir propuestas, hombre, ¿por qué no pensamos en ingresar a la semana 8, por decirlo? ¿Por qué no pensamos en dejar entrega del 50% hasta tal fecha? Eso es lo que debe salir de aquí, de esta reunión de nosotros, para que el Consejo Académico, que es el encargado, pues hombre, mire esa propuesta de ustedes o de esta mesa y se tomen las medidas siguientes y paralelamente, que es lo que tenemos que mirar, cómo hacemos la presentación de estos puntos para que podamos avanzar con base en un cronograma. Señor rector, dejar claro, digamos, no más en el punto 1 se había solicitado una fecha, se había fijado una fecha del 22 de octubre hasta el 2 de noviembre. Sin embargo, aclarar que no más, tan solo para el punto 1, para que haya esa presentación, esa contextualización del presupuesto, debemos llamar y debemos estar en normalidad académica con el fin de que todos los estamentos seamos partícipes de esa socialización. Claro, entonces, por tanto, claro, es claro. Aclarar ese tema de que no es que no vamos a estar en normalidad académica hasta tanto no lleguemos a acuerdo. Eso no es la ruta metodológica. Exacto. Y complementando esa ruta metodológica, el fin es de fijar días, fechas concretos en los que nos vamos a reunir la mesa y nos brindando la garantía de que estén espacios con el cual podamos presentar el avance a nuestros representados, que pues es el estamento estudiantil. Así es. Yo quisiera como hacer un llamado un poquito al orden de la discusión, porque siento que está un poco desorganizada y siento como que quedó en saco vacío lo que propuso la compañera vicerrectora. Entonces, en ese sentido, yo propongo, ¿sí?, que acá ya estamos entrando en el tema, como lo habíamos dicho, de la negociación, de cómo se va a dar ese levantamiento de suspensión del calendario académico. Lo que yo propongo es que se aborde, como lo dijo entonces, empecemos por las temáticas, démosle discusión a las temáticas, lleguemos a un consenso sobre las temáticas. Luego, teniendo las temáticas,
empezamos con el cronograma, como ella lo planteó. Las comisiones. Sí, con las comisiones. Aprobamos las comisiones y finalmente aprobamos un cronograma. Pero entonces ordenémoslo para que no se ponga, digamos, una discusión y como un debate sin orientación y que cada vez se va desviando por puntos diferentes. Entonces yo propongo que empecemos a darle debate al tema de las temáticas para que no... Bueno, perfecto. Pues de acuerdo a eso, el punto primero dice... Perdón, una observación que quería hacer desde la orilla, pues, de la Comisión del Consejo Superior. Creo que sería importante recapitular las pautas ya del protocolo de negociación, como para que haya claridad y que esto quede incorporado en el acta de instalación de la mesa. Creo que es importante, pues, para evitar malentendidos, para evitar todo tipo, pues, de interpretaciones que de pronto no son las mejores para propiciar este diálogo o esta negociación. Yo creo que el protocolo tiene que quedar de manera explícita. Yo creo que ya hay claridad. Creo que el señor rector, falta que la redactemos, pero yo creo que hay claridad. Creo que para efectos del acta de instalación es bueno que quede. Por eso es importante la relatoría. No encuentro un relator. Está haciéndola aquí la señora de Cerrato. Ah, bueno, entonces para que pueda recapitular y también para que el Consejo Superior, en el informe que presenta. No, y esto, como le digamos, como esto hay que firmar al final de la reunión, unos, pues tendrán que haber uno de ustedes que revisa. Pues. Sí, nos toca. Ahí hay una comisión, ya nombramos ustedes esas dos personas. Es importante la relatoría de las dos partes para que se pueda conciliar el texto. Bueno, aquí nosotros llevamos una, si ustedes quieren llevar otra, ni más faltar. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos, avancemos un poquito. Yo creo que ya hay acuerdo en esto. El primer punto habla de exigir a los entes de control competentes. ¿No? Es que nosotros tenemos una propuesta de cómo abordar la discusión a partir de ejes temáticos. Por eso, eso es lo que vamos a definir. Entonces, tenemos cuatro ejes temáticos, bueno, de propuesta. Entonces, ¿el primer eje cuál es? Financiación. ¿Cuáles puntos son? El 1, el 2. ¿Sí? Me colaboran si me falta con otro punto. El siguiente punto, el siguiente es el de el eje académico. No, perdón. Otra vez. Okay. El financiero 1 y 2, ¿cuál otro? Punto 1, 2, 4, 4. ¿4? Vamos a ver. El cuatro. Eso no es tanto. El 4 está mezclado, hay cosas de planeación, cosas de financiación y cosas académicas. Ese no cabría ahí. No. Ese no cabría ahí. ¿Cuál otro? Bueno, vemos por ahora 1 y 2. El 4 lo podemos. ¿Y hago el otro cuál es? ¿El otro es el académico? Académico. Que viene contemplando la parte, pues, de la reforma, del 061. Bueno, entonces no, sería el 3. El punto 3. ¿Cuál otro? El 7. Pero eso iría dentro. ¿Qué otro? O sea, ¿por qué no nombramos los ejes temáticos? Para poder saber si estamos en uno de los ejes. Sí, correcto. Bueno, hay cuatro, digamos, de los ejes temáticos que tengo propuestos acá, que se complementarían o estarían sujetos a modificación. Uno es el eje de financiación. Sí. Dos, el eje académico. Sí. Tres, el eje de bienestar universitario. Cuatro, el eje de cogobierno universitario. Bueno, no digamos cogobierno, gobierno universitario. Bueno, gobierno universitario. Gobierno universitario. Es que es un histórico del movimiento estudiantil. Bueno, gobierno universitario. Bueno, sí, entonces, el uno ya sabemos en cuál entra. El 2 sabemos en cuál entra, ¿sí? Sí. Miremos el 3, al 3 entraría en la parte académica. Yo propondría cambiar, porque es que si nosotros vemos bienestar, aquí directamente algo de bienestar está de pronto muy difuminado. Si lo cambiamos por el de reglamento estudiantil, que vienen varios puntos que sí le tocan directamente al reglamento. En cambio, bienestar puede estar en todo. El 4 y el 7. Sí. O sea, en lugar de bienestar, reglamento estudiantil. No, reglamento tal vez no, sería relaciones. En ese punto 2, precisar que lo de la parte académica principalmente tiene que ver con todo el paquete de reformas normativas. Está ambientado más en eso. Por eso es que colocamos más, digamos que, por aparte de lo de bienestar, porque si hay unos elementos muy, bueno, muy puntuales. No importa el nombre. Pero. No, sino que para precisar la naturaleza. Bueno, espera, a ver, busquemos. Busquemos el punto 4, ¿en cuál cabría? Ese está atrás. Habla de internet, prácticas, eventos, material de apoyo, docentes, incentivos de investigación, cursos. Creación de un hospital. Creación de un hospital. Es que digamos que este punto.
punto se ve permeado por los diferentes ejes. Pero ubiquémoslo en uno, ubiquémoslo en uno. Yo les propongo algo, digamos, si quieren darle un tema de incisos y se identifican fácil. Pero digamos, el asunto es que hay unos temas que son complementarios administrativos, que los puede resolver, digamos, la doctora Miguel, con eso me entiende. Ya hay un contrato con el Internet, ¿sí? Lo que se está pidiendo es que se mejore la calidad del Internet, porque no. Bueno, por eso, entonces pongamos, digamos, hay un punto que es financiero y administrativo, como sí, que financiero y administrativo. En el cual estaría el 1, el 2, el 4. Sigamos mirando. 5. Aprobar toda la propuesta de mecanismo de elección de rector. Eso es, ese es gobierno. El gobierno universitario. Entonces, gobierno universitario. 5. 5A, gobierno universitario. 6. Concretar, sociedad y ratificar el cronograma para la construcción del reglamento estudiantil. Eso iría en lo académico. En lo académico. Brindar las garantías para la creación y posterior institución del Consejo Estudiantil. ¿Cuál sería? Gobierno. Gobierno. 7. 8. Exigir la creación de un observatorio para género. Bienestar. Lo mismo del 9, que es la parte de. Bueno, listo. 9. Y el 10 es exigir la derogatoria. Esto es administrativo. ¿Sí? ¿De qué? El acceso. Política de acceso. O bienestar. Salió de la administración. Bueno, dejémoslo en uno. Dejémoslo en bienestar. Listo. Entonces, sumamos cómo quedaron. Sí, financiero y administrativo, el 1, 2, 4. Académico, 3 y 6. Bienestar, 8, 9, 10. Gobierno universitario, 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora habría que empezar a discutir por uno de ellos. ¿Cierto? Uno de esos. Lo que sigue es el cronograma. Sí. ¿Cómo vamos a empezar la asunción? ¿Cuál le pedimos primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? ¿Y cuál cuarto? Tendríamos que ir lo académico. No sé, ustedes propongan. No sé si nos regalen 5 minutos porque está así. A ver si nos ponemos de acuerdo. Vale. Listo. Y nosotros hablamos ya con una conclusión. Sí. Listo, listo. Pero con ellos. Esa evaluación de los rectores. Ay, ¿ese dónde está?
Acérquese, por favor. Nos acompaña entonces a partir de este momento la doctora Yona Andrea Camargo, delegada de Diálogo Social, que ustedes habían pedido el favor de que nos acompañen en la reunión. Ella pues nos va a acompañar hoy y pues miraremos de acuerdo al calendario y el cronograma que establezquemos a ver a qué otras reuniones nos puede seguir acompañando. Bueno, entonces muchísimas gracias. Íbamos en el punto en que nosotros habíamos definido unas áreas temáticas y dentro de las cuales habíamos asignado algunos de los puntos del pliego y estamos esperando, digamos, que ustedes nos propusieran cómo abordarlos. Tienen entonces la palabra para ver qué resolvieron. Recuerden hablar fuerte, por favor. Es que nosotros queremos hacer una claridad antes de empezar, porque pues vemos una necesidad de ratificar por nombres los delegados formales por parte de la administración, porque haciendo mal cálculo, ojo de pájaro, ya son 16. Entonces, si habíamos quedado en una condición equitativa paritaria de 15-15, pues que se nos ratifiquen los nombres del académico ya, pues, o sea, ratificarlo en lista para que quedemos claros quiénes son. ¿Quiénes son? Sí, es un punto, digamos. Es un punto, para solucionarlo rápido y seguir. Pero, hagámoslo, pero uno o dos más o dos menos tampoco es la problemática. Pero hagámoslo, bueno, hagámoslo. Entonces, listo, hagámoslo, ¿no? Sí, listo, no discutamos, estamos de acuerdo. Lo que no es para discutir es para darle el argumento de por qué, y es que si nosotros llevamos ya unos acuerdos acá y hemos discutido los temas de manera recurrente, si llega una persona despistada, fuera de lugar, y plantea otras discusiones que nada que ver, ahí sí se nos vuelve un problema. No. Es solamente por eso. No, eso no va a suceder, pero. No. Bueno, listo. Entonces, ustedes ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Están de ustedes ahí. Faltaría uno. No, 15. Bueno, listo. Entonces, están las 15. Ahora vamos a mirar los 15 nuestros. Eso. El rector y tres vicerrectores. Vicerrector académico, vicerrector de investigaciones, vicerrector administrativo. ¿Ya? ¿Sí? Directora de planeación y directora jurídica. Seis. ¿Listo? Consejo académico. Son cuatro decanos que forman parte del consejo académico. Más la de distancia que está invitada, cinco. ¿Ya? Dos, un representante de los profesores y un representante de los estudiantes. Listo. ¿Ya? 12. Y los tres miembros del Consejo Superior. 16. Yo pienso que aquí hay una claridad, ¿no? Se dijo ayer en el Consejo Superior, la participación de la Comisión del Consejo Superior es de acompañar, de facilitar, de alguna forma, permitir o propiciar que el proceso avance, y por ello, dado que hay unas implicaciones dentro de la negociación que involucra al Consejo Superior, por eso ayer se definió que sería una comisión facilitadora. Todos aquí somos facilitadores. Todos. Por eso yo planteaba al comienzo que debía definirse la calidad de cada participante, porque es una negociación de la administración con la representación estudiantil. ¿Quede claro eso? Que hay claro también que el Consejo Superior se involucra en que facilita el proceso de negociación. Bueno, yo creo que hay suficiente claridad en ese tema. Todos nos une aquí el deseo de buscar unos acuerdos. Pero igual sí es importante clarificar que, en efecto, en esta mesa de negociación existen dos partes, como lo mencionaba el profe, administración, los estudiantes, y sí me parece importante resaltar esa función particular que sería de facilitar justamente que pues mencionar... Lo mismo hace el Consejo Académico. Pero pues digamos que sí tiene pues, como una connotación diferente. Bueno, listo. ¿Pero significa que ellos no están dentro de los 15 de la mesa entonces? Sería importante más bien, si queremos una comisión paritaria, traer un estudiante de la mesa. Ya tenemos integración de FESA como voce. Pero entonces me parece importante. Bueno, ya. Listo, ¿qué más? Ya, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? La propuesta. Bueno, ahora la propuesta, a ver. ¿Cuál es la propuesta?
Nosotros creemos que si bien se conforman los ejes temáticos y por cada eje temático se desarrolla una comisión, nosotros creemos que esas comisiones no se deben citar para trabajar todos los temas o todos los puntos del pliego que en ella estén para resolverlos todos de una sola vez, ¿sí? Habrán momentos en los que algunos puntos sí coincidan y se puedan trabajar de manera transversal, pero creemos que hay unos puntos que se pueden citar unas comisiones de manera, digamos, extraordinaria, no periódica, ¿sí? Claro. O no establecida de manera permanente, en el que, por ejemplo, en el tema de en el eje temático de financiación y administrativo, se puede trabajar unos puntos de manera rápida, los podemos avanzar ya. Yo creo que la doctora Policarpo en eso me da razón en unos temas, incluso contractuales, de hacerle cumplir al contratista con lo que se ha acordado y se le paga. Hay unos temas de bienestar universitario que también podríamos hablar de manera rápida. Y digamos, esos puntos se pueden ir identificando dentro de cada comisión y podemos irlos citando en un cronograma que nos permita ir agilizando la agenda. Sí, creemos que es lo más fácil para evitar llegar a unos puntos en cada eje temático que resulten ser álgidos y nos entorpezcan el avanzar. Entonces, tratemos los puntos. De acuerdo. ¿Conformamos primero quienes integran cada comité temático o eso después? Es decir, no sé cuál sea el procedimiento. Si de una vez conformar las personas que van a ir a esos subcomités. ¿Sí? Bueno. Entonces, en la parte financiera y administrativa, ¿cuántas personas creen ustedes que deben estar? Pues es que, digamos que la participación o personas que quisieran estar en este eje que nosotros tenemos, hay 6 personas. Bueno. Son la compañera Angie Monroy, la compañera Camila Ballén, el compañero Pablo Ibarra, el compañero John Prada, el compañero Julián Perdomo y el compañero Sebastián Flores. Oye. En el eje académico. Un momentico. Entonces ahora viene por parte de la administración. Sí, entonces ahí debe estar, por supuesto, la doctora Pola, la jefe de planeación. De pronto el doctor John William, que conoce la parte financiera. Y el doctor Enrique Vera. Y el doctor Juan B. Pérez. Ellos no tienen que ser igual, puede haber uno más, uno menos. Aquí, sí. No se trata de. Allá se trata de discutir y llegar a unos acuerdos. No es votar allá ni nada por él. Ya no se va a votar. ¿Listos? Sí. Bueno, ahora. ¿En el comité académico? Académico. Estaría el compañero Antonio Jiménez y Alejandra Peña. Y el compañero Alejandro Amado. Bueno, nosotros estaría la señora vicerrectora académica, el decano de la Facultad de Ingeniería y de Educación. Y tal vez en la parte académica o en la parte más en la parte de. Porque como es la modificación de acuerdos. ¿La parte jurídica? ¿Quién? Bueno, la parte jurídica está bien. Cuando ella casi debe estar en todos. Sí. Sí, pero no está perdón, de la parte académica estaría el compañero Emanuel Pasos. Emanuel Pasos. ¿También? Bueno. Listo. No sé si se pudiera hacer solo una sugerencia que nos parecería como pertinente que se considerara que de ese lado también estuviera en lo académico, pues el estamento Germán. Bueno, junto, ¿el otro qué es? Bienestar universitario. Bienestar. Pues lo que pasa es que por ahora en el asunto de bienestar tenemos al compañero de la FESAC, que es el compañero José García. Sin embargo, pues nos gustaría que se diera como un espacio para poder complementar por parte de otro nombre. Obviamente de los 15 poserías. Y de la parte de la parte nuestra,
eso que tiene que son los problemas. Esos son los de los observatorios. No, pero toca los observatorios. Estaría Esteban. Esteban. Mercedes. De la FESAD, la decana de la FESAD y la decana de Sogamoso. Por supuesto, ustedes pueden asesorarse de las personas que necesiten, pues. Se trata de que ustedes solas resuelvan todos. Bueno, y el último, el de gobierno. Gobierno. Sí. El compañero David Fernández, la compañera Angie Pacagüín. Esos temas son los que van a pegar ahí. Lo de la consejería y lo de la consejería universitaria y lo del rector. Entonces, el doctor Enrique Vera. Y el compañero Ulises Hernández. ¿Cómo? El compañero Ulises Hernández. En la académica también, bueno, coloquemos a Adán, que no está aquí, pero en la parte académica, Adán. ¿Y aquí qué más estaría? ¿Quién está? ¿Parte aquí nuestra? Aquí de gobierno es todo lo que tiene que ver con lo de la consejería estudiantil y lo de rector. Pues Enrique. ¿Y Adán? También hay. ¿Y Adán? Bueno, ¿dejamos listo. El alto? Sí, no importa. Una cosita, en el tema de distribución de recursos, pues nosotros las regionales tenemos un problema grandísimo que es con el tema de distribución que se ha centralizado. Yo quisiera ser parte de la comisión porque pues esa es una de las... Por eso, ahí está, comisión financiera entonces. Sí, entonces el también Uldarico. El artículo 74 que es algo que nosotros, Uldarico. Bueno. Señor rector, hay un puntito, digamos, que yo quisiera que ustedes lo entendieran, y es el tema del Consejo Estudiantil Universitario, ¿sí? Nosotros, en ese sentido, incluso con el estamento estudiantil, hemos discutido que el mismo estatuto estudiantil debería ser un compilado de normas relacionadas con el estamento. ¿Sí? Y no tener toda una disgregación de normas. En eso nos puede ayudar la oficina jurídica. Correcto. Sí, pero lo que no queremos es lo que está sucediendo ahora con el borrador de estatuto estudiantil, y es que desde las concepciones de otros estamentos se infiera, se suplante la voluntad del estamento estudiantil introduciendo reformas al estatuto que no han sido concertadas, y mucho menos en el tema de participación política, que sería la conformación del Consejo Estudiantil. Es que eso es lo que sabe. Nosotros hemos avanzado en la construcción de una propuesta, y lo que nosotros creemos que, digamos, se puede lograr en ese sentido son aportes que lleven al mejoramiento de la participación política, pero no limitaciones o restricciones. Bueno, eso es lo que van a tocar en ese punto. Eso es lo que van a tocar en ese punto. Bueno, entonces digamos que ya están las comisiones de las diferentes áreas. Sí. Pienso que el cronograma sería, no sé, o citarlas una vez o primero hacer una exposición aquí. No sé qué han pensado ustedes para que empiecen a operar las comisiones. Es que, digamos, en principio lo que nosotros pensamos es que se debe citar a la comisión a que se encuentren para el correcto. Explorar la documentación existente sobre el muy tema, bien. La información, digamos, facilitarla, que todos la tengan, también la garantía que todos la tengan, hacer el estudio previo. Y la misma debería definir su cronograma. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Eso, digamos que pues sería como el orden de las cosas, porque pues no podemos establecer acá unos tiempos sin reconocer cuál sería la información a tratar. Digamos, sí, hay información que obviamente va a ser mucho más densa de preparar que otra, pero si quisiéramos como hacer una claridad en el espacio, y es con respecto al eje de financiación, y es que, o sea, nosotros reconocemos que se están adelantando unos procesos para la aprobación del presupuesto, y hay unos puntos dentro del pliego que también dependen de la aprobación de ese presupuesto. ¿Cuál es como una de las cosas que quisiéramos traer a colación? Y es que ese presupuesto no se empieza a negociar, no se firme la asignación de ese presupuesto en tanto no se solventen los puntos que están relacionados
con la aprobación presupuestal. Eso es fundamental, porque de lo contrario estaríamos entablando acuerdos, consensos, actas y actos administrativos para luego no tener en cuenta porque supuestamente ya, digamos, hay firmado un presupuesto. Eso hay presentado un presupuesto. Entonces, mire, yo les sugiero, eso es algo que se va a aprobar pronto, no se ha aprobado. No. Nos gustaría, por supuesto, conocer sus opiniones. Sería el tema que habría que discutirlo, analizarlo, mirarlo pronto. Yo diría, digamos, mañana, si quiere, se reúnen. Es que quiero hacer una claridad y esto tiene que ver con lo de la conformación de las comisiones. Y es que nosotros comprendemos obviamente que hay unos tiempos que se establecen internamente, pero pues también tenemos que comprender que con nosotros, en nuestro rol como estudiantes, tenemos que hacer una preparación a la altura del debate. Y en esa medida, para empaparnos de un tema financiero, no podemos un día para otro. Ustedes nos dicen cuándo, no hay ningún problema. Pero es importante aclararle, Alfonso, que desde el punto de vista fiscal de la nación, los presupuestos de una entidad pública se deben aprobar en un tiempo determinado del año. No podemos decir que no lo vamos a aprobar este año o se van a aprobar en diciembre y se deben aprobar en noviembre. Esas son las cosas que yo les digo a ustedes que deben tener muy claro la normatividad nacional, fiscal, de Contraloría y Procuraduría, sobre las responsabilidades, en este caso... Está claro. Perdón. Entonces, nuevamente, listo, ustedes lo que están diciendo es que abordemos el tema financiero, digamos, lo más pronto posible, pero que para eso necesitan ustedes conocer el tema, listo. Entonces, habría que fijar una primera reunión, tal día, ustedes digan. ¿Cuál sería, y en eso es una pregunta a los consejeros del superior, cuál sería la fecha última de doctor Juan B. y profesora Gilberto? ¿Cuál sería la fecha última que ustedes tienen para la aprobación del presupuesto? Este mes de noviembre. Transcurso el mes de noviembre. Sí. En este punto, señor rector, señor, quería sugerirles con todo respeto lo siguiente. No entremos ya al detalle, hablo de la comisión administrativa. No entremos ahora al detalle. Si les parece bien, después de esta reunión, nos reunimos rápidamente los integrantes de la comisión y establecemos la forma como vamos a trabajar. Eso es claro. Me parece que ganamos tiempo. Usted dice algunas cosas que son interesantes, pero discutámoslo ya como parte del trabajo de esa subcomisión. Sí, de acuerdo, sino que la condicionante que nosotros estamos planteando, ¿sí?, es que se están discutiendo unos temas muy puntuales del presupuesto en estos momentos. Lo que nosotros planteamos es, si vamos a discutir unos elementos de pliego que tienen que ver concretamente, primero con la distribución financiera y dos con la condición financiera de la universidad, pues uno no puede aprobar algo, ¿sí?, mientras en paralelo se desarrolla otro tipo de discusiones. Lo que estamos diciendo es, en tanto nosotros no saldemos esos puntos, esa parte de presupuesto que ya han venido discutiendo debe quedar suspendida para que no se dé un paralelismo alrededor de la discusión. Eso es lo que estamos diciendo en lo concreto. Mire, señor rector, y la experiencia la tenemos a nivel nacional con lo que ha venido pasando. Ya se aprobó un presupuesto general de la nación y difícilmente se va a poder modificar esto. Y conociendo de la experiencia que yo tuve del Consejo Académico, cuando fui miembro de ese Consejo Académico, se firma algo y eso es para que se derogue, se puede hacer, pero es una disputa bastante ágil y conozco cómo es el tema. Entonces yo por eso pues respaldo lo que dice la compañera Ana, es, se suspenda por el momento. Me dicen no dan fechas, le estamos preguntando a los miembros del Consejo Superior y nos dicen que en el noviembre, listo, entonces podemos esperar hasta el 30 de noviembre. Exacto. Sí. Entonces tenemos esa comisión se va a encargar, perdón, me interrumpo, se va a encargar primero de preparar las discusiones, dos, poner los puntos álgidos de debate y asimismo concretarlo en la mesa de negociación. Pero en tanto nosotros no hagamos eso, pues realmente Yo creo, termino mi intervención, señor rector. Yo creo que su merced nos puede colaborar muy, muy amablemente, pues sabemos que no tiene otros, pero sí puede recomendarle al honorable Consejo Superior de que de alguna manera eso quede como un compromiso. O sea, no tiene que, pues entender que pues estamos dinamizando el tema para sentarnos en la mesa de negociación a tocar este punto en específico.
que el Consejo Superior por lo menos nos dé, no sé, un tiempo en el transcurso de noviembre para poder ahondar en el tema financiero y poder dar la discusión y elaborar y poder salir de las propuestas que salen en el mire, existe el mes de noviembre. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan cuál es la propuesta, porque ustedes no la conocen. Para que opinen sobre ella. Para, claro, para que con base en eso ustedes hagan unas recomendaciones para que el Consejo Superior las tenga en cuenta. Eso es lo que se va a hacer en este mes. Y hay un punto importante, perdón, que interpele un poco, y es el hecho de que el Consejo Superior, como una comisión de presupuesto, planificación y presupuesto, que aún no ha hecho ningún tipo de recomendación sobre el presupuesto del año entrante. El proceso de elaboración, de discusión y aprobación del presupuesto todavía está en curso. La comisión deberá formular una recomendación y creo que en ese punto hay que acompasar el trabajo de la mesa negociadora con la comisión. Es posible, tal como ocurrió el año pasado, que el presupuesto de año entrante se expida el acuerdo en la segunda semana de diciembre, es decir, hay unos tiempos y los tiempos son relativamente amplios. Quiero decir, no hay premura en la aprobación del presupuesto. Por el contrario, lo que se quiere es que el presupuesto 2019 esté sustentado sobre bases realistas, ejecutables y posibles. Entonces, por lo tanto, creo que lo que le corresponde al Consejo Superior es, repito, acompasar los tiempos, acompasar las propuestas e incorporar en el presupuesto lo que debe constituirse como en la agenda del rector también, del nuevo rector. Parece que es importante también eso, porque es un compromiso de la siguiente administración. Yo creo que eso está absolutamente claro. Sí. Simplemente quería decir que noto un poco escasa la comisión del eje número 4, si quieren me propongo para ser parte de ella. También. Número 4 es también. Gobierno, John William. Sí, también, en ambas puestas. Bueno, mire, entonces, conclusión sobre el punto. Vamos a buscar que en el mes de noviembre ustedes conozcan el presupuesto y puedan hacer sus aportes, sus recomendaciones, para que el Consejo Superior, en lo posible, las tenga en cuenta. ¿Listo? Yo quisiera proponerle un punto a todos, y es que en ese lleguemos a una fecha de encuentro, tanto por parte de la universidad como por parte de los estudiantes, que no sea muy lejana. Con eso podemos llevar una agenda y podemos ir avanzando. Por eso, perdón, el doctor Juan B. ha propuesto, una vez termine esta reunión, esa comisión se reúne y define su cronograma. Nos volvemos a ver mañana o pasado. Para tal reunión necesitamos tal información, para tal necesitamos que la doctora Paul esté, para tal, no sé. Miran el mecanismo, ¿de acuerdo? Sí, 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 me acuerdo. Este es el punto uno. Ahora, profesor Alfonso López, que la negociación no la estamos llevando a cabo con nombres, ¿sí? Porque nos asusta lo que se dice. No, no. Es, si viene el cambio de rector, mire, a nosotros no nos interesa que el rector llegue porque no lo vamos a decidir los estamentos. Correcto. Entonces, lo que nosotros queremos es que la institucionalidad cumpla lo pactado, indistintamente de cuál sea el rector. Claro. Si acá se plantea esta mesa de negociación, la institucionalidad se compromete a cumplir lo pactado. Que no nos diga, es que eso lo negociaron con Alfonso López y yo soy fulanito Perecer. No, no, es claro. Señor. Sí, quedó solo una respuesta muy breve. Ese es el papel de la comisión designada por el Consejo Superior. Admitiendo, porque lo conozco, que el rector actual, hasta el 31 de diciembre, cumplirá también con los compromisos. Exactamente. Y volviendo al tema del presupuesto, tranquilos, tenemos suficiente tiempo. Ahora nos pondremos de acuerdo fácilmente cómo vamos a trabajar. Bueno, entonces, esa es la comisión financiera. Ahora, respecto a la comisión académica, ¿qué proponen? ¿Reunirse en ahorita igualmente y definir un cronograma? ¿O qué otra alternativa les parece? Yo creo que en el tema académico, yo creo que también es bueno poder otorgarnos un espacio con la señora vicerrectora. Claro, ya está bien. Poder establecer unos parámetros
Porque digamos, eso también va supeditado también al tema del cese de actividades, también va supeditado al tema de cómo van a ser las garantías para el tema de vuelta de clases y todo ese tipo de cosas, además de los puntos que están expuestos sobre el pliego. Entonces yo creo que también es dando la discusión, yo creo que esa podemos proponerla también para la otra semana, con calma, pues para empaparnos más de... ¿Utilizamos lo mismo para todos, que cada comisión se reúne? Perdón, yo les entiendo que terminada esta reunión podríamos hacer las reuniones por comisiones y definirse en cada uno su cronograma de trabajo. Pero entiéndase que el desarrollo del cronograma prácticamente, sí, en lo práctico se va a ver manifestado en el mismo desarrollo de las comisiones. Entonces entender que el cronograma tiene tres momentos para que no se quede como una cuestión de poner fechas en calendario. Entonces son tres momentos. El primero es concretamente la conformación de las comisiones y en los ejes sobre los cuales se van a sentar a trabajar, lo principal, lo secundario, etc. Sí. Segundo momento es el escenario de debate propio de la mesa de negociación, es decir, se socializan las conclusiones propias de las comisiones. Perfecto. Y se concretan los puntos del pliego. Perfecto. Y el tercer momento es en la forma de eso, ya cómo se va a consolidar, en compromisos, actos administrativos, sí. Y bueno, ya toda la parte jurídica al respecto. Entendido esos tres momentos, ya se puede dar también en la forma de cómo vamos a ir viabilizando todos los, digamos, condicionamientos que hay de por medio de la mesa, ¿sí? Correcto. Por eso nosotros reiteramos, y ya digamos que cerrando esta parte de metodológica, porque ya lo concreto ya es que cada comisión se reúne y cuadre su agenda, sí. Es empezar a mirar esos mínimos sobre los cuales nosotros vamos a empezar a darle viabilidad y continuidad a la mesa. Correcto. ¿Sí? Esa ya sería la otra parte donde entraríamos a discutir. Muy bien, estamos de acuerdo hasta ahí. Citamos a la mesa para concretarlo de las comisiones la próxima semana. No, decir, yo diría, señores estudiantes, terminada esta reunión, se reúnen las comisiones y fijan sus... Y como mesa tal, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Discúlpame, y yo creo que supeditando a lo dicho por la compañera, los temas que son principales y secundarios en cada comisión, ¿sí? Nosotros podemos ir abarcando unos temas que no sé si la doctora Policarpa me dé la razón, se puede resolver de manera muy ágil. ¿Sí? Hay unos temas del pliego que, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo le digo, el asunto administrativo, que no hay agua potable para bajar una cisterna los sábados en la FESAR. Sí, me van a entender. O sea, y tener que negociar uno por esas cosas. Eso es fácil de abarcar. Hay unas cosas que podemos ir saliendo. Y aclarando. Yo les pido el favor de que aquí habrán, si a eso nos vamos, que no funciona tal bombillo, que nos, o sea, de eso no se trata. Eso hace parte de la experiencia. Bueno, claro, claro. No, eso no tiene problema. Eso no tiene problema. Bueno, entonces, a ver, listo, perdón. Nuevamente, se reúnen ahorita las comisiones, habrán sus respectivos cronogramas. La pregunta es cuándo nos volvemos a reunir todos para conocer qué definieron las comisiones, qué puntos son los primeros, cómo van, etc. Pienso yo qué tan difícil es estructurar esa, y si se pudiera hoy mismo en hora de la tarde. Yo creo, solo para estructurar cuándo se sería. Mire, la propuesta, todos estamos orientados hacia lo mismo. Sí, evidentemente nosotros queremos pues ir trabajando un poco martes y miércoles. Yo creo que ese va a ser como la fecha en las cuales las comisiones nos vamos a reunir y vamos a establecer nuestro trabajo, en nuestro programa de trabajo. Hasta ahí vamos bien. Y yo creo que jueves o viernes, una fecha para volvernos a reunir como mesa, qué pudimos avanzar desde las comisiones y sustentarla acá ante el pleno, de la mesa negociadora. Así es. ¿Jueves a qué fecha? Jueves 8 de noviembre. Oiga, Enrique, jueves 8, ¿hay algo de...? El martes. Me dijo Carlos Forero que la han invitado, pero ¿qué es? Carlos Forero me dijo que la han invitado algo del Orsit, del no sé qué hoy. Eso es el 8. ¿A qué horas es eso? ¿Qué horas es? ¿Por la mañana o por la tarde? Encuentro Nacional de Responsabilidad Social. Yes.
por la mañana. Por la mañana. Entonces, nos reuniríamos el jueves en las horas de la tarde. Por la mañana tenemos un compromiso. Jueves en horas de la tarde. O es 8, 2, 2 y media de la tarde. El objeto de esa reunión es tener o conocer los avances de cada una de esas subcomisiones. ¿Qué definieron como temas prioritarios? ¿Qué mecanismos de divulgación o de conocimiento requieren? ¿Cómo creen que se puede atacar los temas? Cosas de esa naturaleza. Señor. Precisamente, digamos, como para seguir aportando a sus elementos metodológicos, también nos parece que es pertinente cambiar el escenario pues, de discusión, dado pues que digamos, la comunicación, por lo menos nosotros como voceros estudiantiles, para no estar traspasando precisamente los puestos, pues vemos que espacialmente la distribución está muy mal por el espacio material en el que estamos. Entonces, no sé si en términos metodológicos sea posible pues que cambiemos el lugar. Claro. Uh-huh. Este fue un lugar que propusimos, pero ni más faltaba. Lo veo muy tranquilo este lugar. Sí. Lo que pasa es que de pronto no debemos estar es allá y aquí, sino todos mezclados. Deberíamos, no sé. Pero buscamos a ver si hay alguno que pueda trabajar con nosotros. Es que somos una sola universidad. Nos integramos físicamente mejor. Claro. Nosotros queremos estar allá y ustedes acá. Yo pienso que el espacio es fundamental porque también da la cara que se requiere para también crear condiciones de interlocución. Estamos en donde se pueda mover, sí. Bueno, ¿ustedes qué les gustaría? Un espacio donde hubiera que... Podemos estudiar la posibilidad en la biblioteca, ya en el... Una mesa. ¿Cómo se llama? Buscamos un lugar más cómodo. Con la almuerzo y todo. Porque ya después de almuerzo la reunión. Para las comisiones sería bueno poner una sala de juntas. De pronto cada vicerrector en su sala. Pues como en cada perdón, en las reuniones, en las comisiones hay siempre un vicerrector, pues ellos coordinan. Ellos tienen sus espacios. La número uno la sede puede ser en mi oficina. Claro, ellos están las la otra, en la otra está la investigación. O sea, ahí. Bueno, ¿qué más? Silencio, por favor. Pide la palabra ya al señor, cuéntenos qué. Bueno, nosotros lo hemos propuesto acá varias veces y se ha saltado, y es la suspensión del... Bueno, entonces toquemos el tema ahora sí. O sea, el resto está claro, ¿sí? Aclaramos que con esto que hemos acordado acá queda ya instalada la mesa. Y por eso es que hasta ahora abordamos el tema, ¿sí? Porque la condición era hasta instalar la mesa. No, perdón, una moción pues de aclaración es, todavía no, señora vicerectora. Porque ese punto que sigue es bastante alto. Y es el tema de la suspensión de actividades. Bueno. Entonces, sacamos de esa y ahí sí pues podemos decir que... Decimos al público que sí. Eso no es... el orden aquí no importa. Listo. Entonces, bueno, todos estamos convencidos de que esta anormalidad académica no le conviene a nadie. Estamos de acuerdo. Todos estamos convencidos es que producto de esa movilización de ustedes y todo, ya hay unos recursos a nivel nacional que pueden no ser suficientes, pero que son una ganancia. Eso es una disputa. Bueno. También conocimos ayer que los representantes de ustedes a nivel nacional se reunieron con el señor viceministro de Educación y llegaron a unos acuerdos de crear una mesa permanente de estudio de la situación universitaria. Listo. Digamos que esos son aspectos que nutren esta discusión y que nos debe llevar a tomar una medida de cómo llamar a clases. ¿De acuerdo? Entonces, yo les propongo, llamemos a clase el próximo sábado para que las personas que tienen clase los sábados pues lleguen a sus clases. Perdón, déjeme hablar porque es que... Además, yo les estoy haciendo una propuesta que por supuesto debe ser llevada al Consejo Académico, que es al final el que toma la decisión. Entonces, una propuesta es, llamemos a clase a partir del sábado. En la próxima semana, pues no deben haber evaluaciones, por supuesto, ni cuestiones de esa naturaleza. Como no sabemos en este momento, porque cada sede tiene un tiempo diferente en el cual empezaron las,
las movilizaciones. Chiquinquirá en una fecha, Sogamoso, Duitama estuvo más juicioso. Habría que definir en ese momento en qué semana quedaron cada uno de ellos, que en la séptima, que en la octava, que en la cuarta, no sé. A partir de eso el Consejo Académico dirá, a ver, para Sogamoso tal, para Duitama para tal. La idea es que por supuesto la primera semana pues no sea con evaluaciones. Y habría que definir una fecha máxima para entrega de notas del 50%. Pero esa va a variar, pues depende de la facultad, porque si entran a semanas diferentes, pues no se puede definir una sola. En ese sentido, yo les pediría que, pues aquí está su representante en el Consejo Académico, don Uldanito, él estaría pendiente de que se tomen las decisiones más adecuadas para que cada facultad no se vea perjudicada y para que, por supuesto, pues busquemos la forma de que esta semana se puedan adelantar las mayor número de semanas posibles. De todas maneras, es claro que este semestre no se va a concluir este año. Y el año entrante, pues de acuerdo a cada una de las facultades como queden, pues se llamarán a clases y se dirá estas 5 semanas más el año entrante, estas 4, estas, no sé. Esa es la propuesta, no sé ustedes qué opinan. Vale, perfecto. Esa es una propuesta, es una manera de decirlo. Nosotros lo que sí queremos manifestar y lo que sí queremos ser enfáticos es en que necesitamos unas garantías porque no podemos, por lo menos, la mesa de negociación, el plantear que volvamos a normalidad académica nos saca de una mesa. ¿Por qué? Es muy complicado. Nosotros tenemos profesores que puede que no sean tan comprensivos con esta situación. No, pero es... Ahora, siguiendo esa lógica, para nosotros sí es importante hacer un levantamiento de ese comunicado porque entendemos que el comunicado desmoviliza a la gente. Y lo que en este momento necesitamos es también una capacidad de diálogo y una capacidad asamblearia. Todas las decisiones que nosotros tomamos están supeditadas a que esas decisiones sean aprobadas por una asamblea. Sí. No podemos hacer asambleas si la gente en sus casas ve que hay una suspensión universitaria. Por eso lo que nosotros pedimos es levantemos la suspensión de la universidad. Ahora pues la universidad sin normalidad académica, porque la normalidad académica también nos desmoviliza. La normalidad académica no nos pone en asambleas, sino que nos pone en salones de clases. Y lo que necesitamos, y no lo necesitamos solo nosotros, también lo necesita la mesa para tener aire y para tener una razón por la cual demos unas discusiones, son asambleas, son capacidades asamblearias. Esas capacidades asamblearias se dan con una universidad que nos garantice los espacios asamblearios, ergo, levanten la suspensión, pero que no nos meten salones de clases, ergo, sin normalidad. Lo que la propuesta intermedia sería que haya normalidad académica con unos días oficiales o mañana o tarde para las asambleas con permiso académico. No. Es que yo quisiera hacer una claridad y es el asunto del panorama nacional. Y es que, o sea, nosotros comprendemos que para el SUE probablemente lo que se pactó sean unos mínimos y que al ser unos mínimos entonces inmediatamente se levanta la anormalidad académica. Pero sí quisiéramos hacer una precisión, y es que el hecho de que se instaure o de que ayer se hubiera instaurado una mesa también con los puntos que se han construido a nivel nacional, a nosotros pues no nos desmoviliza. Y es comprender también que el asunto, digamos, de fondo de las finanzas o de los recursos que se dieron a nivel nacional no van únicamente para nuestra apuesta que era la base presupuestal de las universidades. Esos recursos tienen, digamos, una destinación que no es la apuesta de los estudiantes. Y por ende yo sí también pues hago como un llamado a que se comprenda que nuestra movilización también tiene un carácter nacional. Y en ese carácter nacional no se ha solventado los puntos de los estudiantes. Mire, ya yo entiendo al doctor en su propuesta. Si algo hemos tenido claro nosotros desde el movimiento estudiantil es que por más buena energía que maneje la administración, es decir, que se dan los permisos académicos para asistir a esos espacios asamblearios, déjeme decirle, señor, que eso nunca se cumple. ¿Sí? Eso nunca va a ser real. ¿Sí? Eso es, así como nosotros manejamos nuestras utopías, ustedes también están manejando unas utopías que no son difíciles de completar.
señor rector, y le digo en qué sentido, que mientras nosotros estamos haciendo asambleas con la academia abierta, estaban haciendo parciales y estaban sacándole notas a los compañeros. Ya serán discusiones que nos daremos con la señora vicerrectora en el tema académico. Entonces es una propuesta que a hoy no es válida, o sea, no es el tema, su merced lo dijo cuando nos sentamos a negociar, bueno, cuando nos sentamos en un primer espacio arriba, era sí a lo administrativo, no a lo académico, ¿sí? Por ahora, para ir avanzando. O sea, el tema de cómo vamos a volver y el tema de esas actividades es un tema que va a ser una discusión. Yo creo que es bueno que se abran más intervenciones en torno a ese punto. Y ahí, perdón, atrás dejemos escuchar. Mire, a mí me parece viable la posibilidad que propone el señor rector, pero de la siguiente manera. Nosotros como FESAD y en nuestra forma de funcionar propusimos un paro escalonado, ¿cierto? Entonces yo propondría un paro escalonado con fechas límites según se vaya avanzando en esto. Porque es que también tenemos que ser razonables en que necesitamos tener asambleas reales. Y nosotros, FESAD, no hemos tenido asambleas reales porque el día sábado citamos una asamblea y llegamos dos compañeros que estamos hoy acá, más otro que estuvo por ahí andando, y no pudimos tener asambleas reales. Entonces, a mí me parece que de parte de nosotros como estudiantes les hago la propuesta y a ustedes que estructuremos un paro escalonado con fechas definidas. O sea, digamos, subimos al segundo piso, sí, solo sí, se llegó a tal punto. Si se avanzó en eso, si no se avanzó en eso, volvemos al estado en el que estamos. Es mi propuesta que yo hago para que la cosa avance. Señor rector, digamos, yo creo que acá, en estos momentos, todos están especulando. Ni la administración tiene una posición clara, única, sobre cómo retornar a la normalidad académica, ni la delegación de los estudiantes. Entonces yo les propongo lo siguiente: como volver a la normalidad académica va a ser un punto, digamos, de inflexión de si se continúa o no se continúa en la mesa, yo prefiero que la discusión no se vea acalorada y sin reflexiones, porque el asunto va a ser álgido. Nosotros queremos que volver a la normalidad académica, pero queremos que se cumpla el pliego de exigencias, y esos intereses se contraponen. ¿Por qué? Cuando no se había dado la suspensión de semestre académico y el SUE estaba en una lucha unísona con los estudiantes, le dijo a los profesores, les sugerimos no subir notas, les sugerimos no evaluar, les sugerimos fue que todos los profesores, para cumplir contrato, no sé si ustedes los estaban presionando de alguna forma, no creo, los profesores citaban a los estudiantes a cafeterías, los citaban a la biblioteca, los citaban a la Casa Rojas Pinilla, al Pozo Donato. Tenemos todas las denuncias con correos electrónicos de esos docentes. Nos parece el colmo que, siendo una directriz administrativa, ¿sí?, los docentes se salten esas directrices y hagan lo que ellos quieran. Digamos, en ese sentido, si imagínense que la disputa estaba unísona, íbamos a pelear por recursos por la universidad y estábamos en esa lógica, y los docentes machacando a los estudiantes para que no fueran a las asambleas, machacando a los estudiantes para que no se organizaran, entonces es muy difícil dar la discusión. Bueno, ¿qué propone? Digamos, pues que tengamos un espacio para construir esa propuesta conjunta. ¿Cuánto? Pues, mire, yo creo que ustedes podrán poner una fecha tentativa, nosotros propondremos otra, pero digamos imponer. No, aquí no estamos imponiendo, estamos discutiendo. No, sí, obviamente. Mire, chica. Mire, yo creo que el tema está bastante claro, señor rector, y yo creo que para todos los compañeros nos vamos a sentar nosotros también desde la parte académica. Está la señora vicerrectora, pues ella hace las veces de perseguir el consejo académico cuando el rector no puede estar. Entonces yo creo que también podemos ir, a sabiendas de que todo lo que hemos recogido aquí con los compañeros, ya tenemos unos criterios básicos de calendario académico, y de igual manera los que nos vamos a sentar con la parte administrativa a elaborar esa propuesta, yo creo que ya ahí está la parte conjunta. Obviamente se presentará, así como lo hemos tenido planeando en todos los espacios, se presentará aquí en la mesa de negociación, y se expondrá para que todos tengan conocimiento antes de tomar una decisión. Yo creo que es como para no darle tantas alargas al tema y bueno, no avanzar.
De igual manera, esos insumos se deben sacar y lo del calendario académico se deben definir. Los insumos que nosotros traigamos a este espacio es en espacios asambleares, que somos como tal, es a los estudiantes que nosotros representamos, y ellos son los que también dan propuestas para que acá se pongan a discusión, y que ellos son los que más están interesados en bueno, entonces, que se cumpla sí, pero, la normalidad. Yo creo que nosotros acá estamos en un círculo vicioso, que tienen razón los compañeros al decir el debate de calendario académico se debe dar en el escenario de una asamblea, mientras no hayan estudiantes no vamos a avanzar. Entonces yo creo que la administración sí tiene que dar el primer paso en levantar la suspensión de actividades académicas, garantizando los servicios de bienestar universitario, hablo de alimentación y demás. Eso nos garantiza que el próximo martes tengamos acá el grueso del estudiantado. Con la simple suspensión de actividades, porque en el grueso del estudiantado se entiende que se levantó la suspensión, probablemente haya clases. Y, digamos, los líderes en este momento de la movilización tendrán que convocar en horas de la mañana una asamblea general bien amplia en donde se tome ya una postura desde el estudiantado de si se regresa a las aulas o no se regresa, o en qué condiciones se regresa. Por eso, entonces mire, estamos de acuerdo. No, el consejo académico no puede llamar sino a clases. Que no haya clases será otra cosa. Pero nosotros llamamos a la normalidad académica. Entonces yo les propongo, nos reunimos mañana en consejo académico. Llamamos a la normalidad académica a partir del sábado. Porque el sábado hay aquí estudiantes de la FESAD que pueden hacer su asamblea. Y hay estudiantes de posgrado que tienen derecho a sus actividades. Llegará el resto de la presencial el martes. Ustedes verán si los convocan a asamblea el martes o el miércoles, les exponen estos avances que hemos tenido y tomarán las decisiones respectivas. Dos claridades, señor rector, eso para que todos los que pertenecemos al espacio lo tengamos claro. Es la definición que se le da, o sea, no hay que darle tanta larga a la definición. El tema es qué van a hacer los profesores. Sí, partiendo, y esa es una duda que a todos nos asalta. ¿Qué van a hacer los profesores? Bueno, según. ¿Qué van a hacer si qué? ¿Cómo así no? O sea, su merced convoca clases, por consiguiente, sí. Los profesores también tendrán claro, que. Claro, sí. Claro. ¿Qué van a hacer los profesores y qué dinámica van a seguir desde la vicerrectoría académica? Eso es. Segundo, el tema de la vuelta de los compañeros de la FESAD. ¿Van a tener las mismas garantías en ese sentido respecto al tema de. Perdón. Hacia el tema de bienestar universitario, o sea, el tema de restaurantes particularmente, porque pues, a ellos les suspendieron una vez y los dejaron sin restaurante. Partiendo de esa lógica, desde aquí va a salir esa claridad de que los compañeros a la FESAD claro. a unas clases que pues dinamizaremos, pues yo creo que algunos vamos a venir a hacer a los compañeros de la FESAD a realizar esos espacios asamblearios. Perfecto. Pero que se garantice el tema de bienestar correcto. Para los compañeros. No. Y una cosa, pues yo creo que es un favor. Muchas veces para otros escenarios, para otros espacios, a los compañeros de la FESA se les direcciona, se les da la invitación para que vengan en un día en particular a la FESA. ¿Sería este un buen momento, entendiendo la coyuntura, para que desde la rectoría, vicerrectoría y parte de la decanatura se le hiciera una invitación oficial a todos los estudiantes, a todos, que tienen que venir ese día, para hacer algo más participativo y democrático? O sea, ¿el sábado? Sí. No, por eso. Nosotros invitamos a la universidad a partir del sábado. Todos los que quieran. Si vienen. Entonces, ¿qué? Nosotros nos gustaría pedirle nuevamente otros 5 minutos. Bueno. Para. Pero escuchen aquí al señor decano. Escuchando las intervenciones. Yo veo que hay varias preocupaciones de parte de ustedes y sobre todo esto de que algunos profesores lleguen a hacer evaluaciones, lleguen a hacer clases, eso difícilmente lo podríamos manejar nosotros si no tenemos un norte claro. Algunos de ustedes decía, inclusive el señor rector también lo comentó, volvamos a lo que nosotros llamamos normalidad académica, porque el consejo tampoco puede decir algo incierto. Sí, es que no. Volvamos a nada, digámoslo así. No lo puede hacer el consejo académico, pero sí puede poner condicionamientos, como por ejemplo que no habrá evaluaciones. Ese es un condicionamiento que puede decir el consejo, que en ciertos horarios y fechas hay unos espacios determinados, porque eso sí lo puede decir el consejo académico, porque de lo contrario el consejo académico queda, se vuelve a normalidad, porque no puede decir otra cosa, no puede decir volvemos a tener la universidad abierta nomás porque no lo puede hacer. Entonces me parece que sí podemos hoy crear unos derroteros claros y unos compromisos que queden
para volver a mire, que, perdón, perdón, profesor, un momentico, mire, una cosa. El consejo, ustedes quieren que el consejo académico no diga ya llegamos a tal semana, ¿cierto? Ni cuando los 50%, ni nada de eso. Lo único que ustedes quieren es que el consejo académico llame a la normalidad académica. ¿Sí es así? Sí. Bueno, y que se ofrezcan, por supuesto, las condiciones de bienestar para eso. Esa es la propuesta, que el consejo académico llama a partir del día sábado a la normalidad académica. Están solicitando que entre semana solicite todo el estudiantado de la facultad. Estamos ubicados en 29 lugares de Colombia. La mayoría de sus compañeros de la FESAD trabajan. Ellos tienen que pedir permiso para venir a trabajar, a estudiar el día sábado. Por eso yo pido que tengan en cuenta eso, que es un poco diferente la población estudiantil que se maneja en la facultad. Sí, mire, yo quiero de pronto acotar algo ahí. Referente a lo que dice la profe, le iban a decir, bueno, los llamamos a los estudiantes de la FESAD que de pronto ellos hacen un sacrificio muy enorme y de pronto sería rayar con el espacio en el que ustedes porque no nos avisaron. Claro, eso también hace parte de la construcción del debate de digamos, incluir a los estudiantes a distancia para que, digamos, enriquezcan, digamos, el tema de la educación. Nos preocupa un tema, las prácticas. Cuando levanta la suspensión, las escuelas tienen que reorganizar nuevamente sus prácticas. Eso de pronto también sabemos que la universidad tiene diferentes creas en todas partes del país, entonces no es un asunto tampoco que digamos. Gracias.
La reunión. No sé quién de ustedes tiene la vocería. Después de reunirnos afuera y dar las diferentes posiciones, silencio, por favor. Hemos llegado a un consenso. Nosotros recalcamos nuevamente que nuestro espacio de decisión es asambleario y que nosotros tenemos una función acá delegataria. Correcto. Qué mal estaría nosotros tomar la decisión ahora de cómo volver nuevamente a la normalidad académica sin contemplar las decisiones asamblearias. Correcto. Por tanto, proponemos que la mesa de negociación nos dé la espera a tomar la decisión el día martes en Asamblea General de Estudiantes, la discusión sobre el levantamiento de la suspensión y las formas en que se llevaría a cabo ese levantamiento de la suspensión, trayéndoles a ustedes acá una propuesta estructurada de cómo volver a la normalidad académica en un proceso de negociación de un pliego local de exigencias. Me parece que es lo más sensato. O sea, esperamos al martes. Sí, señor. Bueno. Y el miércoles o jueves, que viene la reunión de la mesa, continuamos. Por ahora no hay normalidad académica, no hay nada. Seguimos lo mismo. Y aclarar que nos mantenemos en la dinámica de movilización local, así que la universidad y los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se mantienen en paro. No han levantado el paro, no hemos levantado el paro hasta tanto no se dé una asamblea con las pertinentes discusiones y con los pertinentes espacios. Pero el tema de entrada a la universidad y sobre todo para el tema de los posgrados va a ser libre. No tenemos los ánimos porque, digamos, no. Mire, nosotros llegamos a unos acuerdos en la Casa Rojas Pinilla. A mí me parece que acá no podemos empezar a salir con elementos nuevos porque imagínense qué tal los estudiantes en el plan de decirles, no, pero es que usted se comprometió a tal cosa. Y a mí me parece que no. Con lo que acordamos en la Casa Rojas Pinilla y después acordamos en reunión en Consejo Académico, era la plena normalidad del funcionamiento del administrativo, ¿sí? Pero el tema de los posgrados hasta allá no llegamos porque es que para nosotros es muy difícil que ustedes empiezan a meter elementos de la normalidad académica como si nada, y nosotros no hemos avanzado en absolutamente nada a la mesa de negociación. El comunicado expuesto por las vocerías estudiantiles fue muy claro en que nosotros, en la medida en que vamos avanzando en los acuerdos del pliego local de exigencias, vamos retornando a la normalidad académica. El afán de volver a la normalidad académica no es exclusivamente de ustedes, también es nuestro, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos de dar cumplimiento al pliego local de exigencias, y ustedes quisieran volver ya a la normalidad en pleno, pero nosotros también tenemos una restricción, y es que la Asamblea General de Estudiantes nos envió acá a que les cumpliéramos un pliego local de exigencias, y su medida de presión para el cumplimiento es no volver a la normalidad. Si nosotros volviéramos a la normalidad, capaz que no hay negociación. Yo, yo le entiendo. Ustedes no pueden tomar decisiones si no las llevan a la asamblea. Sí, exacto. ¿Por qué no citan a una asamblea mañana? Es mi propuesta. ¿Listo? Si no se puede. Me parece que pudiéramos. Mire, no todos los que queremos es ganar tiempo para perder menos tiempo este semestre. Si ustedes dicen que el martes, ni más faltaba, no se podrá hacer otra semana de clases, no importa. Eso no tiene ningún inconveniente. Yo les propongo, si la asamblea la van a hacer el martes, porque no la hacen mañana, pero si a ustedes les parece que no, pues listo, es una opinión. ¿Con el objeto de qué? Si lo que van a definir el martes lo pueden ir definiendo mañana, pues pudiera ser mucho mejor, pero es para que ustedes la miren, ni más falta. Es con el ánimo de ir ganando un par de días. Entonces, ya llaman a la asamblea, toman su decisión, la que sea, nos la comunica. Listo. No se puede portar. Listo. Sí se puede, ya. Pero yo diría que deberían hacer el esfuerzo. Ustedes hacen su reunión mañana, su asamblea. Nos
producto de lo que salga ahí, pudiera uno llamar al Consejo Académico el viernes, por ejemplo, pero si no sale nada, pues esperaríamos hasta el martes. Pero intenten, intenten. Es me parece que es, vale la pena ganar unos días. Y no es, ustedes dirán ahorita que es por el porque queremos los posgrados. No, pues si ustedes dicen que no está muy bien para la universidad, porque es imagen de la universidad, pero las haremos en otro lado, como lo hicimos la vez pasada en colegios y demás. No es, los posgrados se incomodan, pero las clases se hacen. Sí. Bueno. Para recoger lo que habíamos dicho, porque notamos con cierta preocupación que la transmisión reinició tarde, aclarar a la retransmisión que el paro se mantiene, que las dinámicas locales se mantienen, que acá no hemos declarado la normalidad académica, sino que se hará una asamblea para discutir los puntos que han salido de hoy, que acá la comisión de los voceros ha sido muy enfática en que nosotros no podemos tomar decisiones sin recogernos de acuerdo. Entonces, conclusión, pues haremos un acta de las decisiones de hoy, que sean conjuntas. Ustedes tienen allá unos representantes, nosotros aquí, que verificarán si es cierto lo que queda en el acta. La publicaremos, por supuesto, porque de eso se trata. Y al final queda una conclusión en que producto del debate esto del respecto a la llamada a clases o a la suspensión que ustedes proponen, que van a llevar eso a la asamblea. Que ustedes inicialmente han dicho que citarían el martes, que nosotros como administraciones estamos solicitando que citen mañana, y ahí queda. Si ustedes mañana logran hacer su asamblea, no lo comunica y llamamos al Consejo Académico. Si no, será el martes. Vale, ¿listo? Entonces, las mesas, los comités... Ahora se queda. Entonces, por favor, reúnanse. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, por favor, los comités.